Hello, hello, good evening and welcome. I'm sorry I'm a little bit late, but I had to take a leak. Hopefully you guys know the meaning of that. If you don't, I'm not gonna tell you. So for this evening, welcome once again. I hope you all are doing great. And well, I was thinking on, I mean, th th that I was gonna thank Chrisia at the very beginning of the class, but she hasn't joined yet. So we're not gonna have the chance to do that. But I did comply with my word and I actually sent her the top up. So everything is clear and we did what we promised. All right. So for this evening, we are going to be getting to work on more readings because I think it is very interesting and very important for all of us to have the chance of getting to read at least one of these paragraphs. Now, yesterday, I think I only had like five people or six people to read. Tonight, I would like to cover more of you guys. I would like to have more of you reading. And we're going to be reading something different. So we're going to be reading about Marie Curie, and we are also going to be covering something related to a famous volcano in Italy. Now, before anything, I would like to know, is there any question, any doubt that has surfaced during like the last 24 hours, or everything is clear thus far? Hasta el momento, ninguno de ustedes ha tenido problemas con la plataforma, porque de hecho me estaban comentando en el grupo anterior, ¿verdad? Que algunos sí les ha pasado que les aparecen, bueno, problemas que yo no me enojaría que me pasaran, pero les aparecen las respuestas correctas de las preguntas cuando ingresan. O sea, es como que yo ni lo reporto, ¿sí? Yo solo lo hago mejor y ya. No, les están apareciendo las respuestas correctas cuando ingresan. Entonces, si quieren saber, ¿verdad? Cómo solucionar eso, no quieren copiar, ¿sí? Gente honesta, no como ustedes que ahí se pasan mandando en el grupo todo el tiempo las respuestas, ya me fijé. Pero bueno, si no han tenido problemas, excelente. Por otro lado, también les quería decir, no sé si, bueno, perdón, lo que les quería comentar es que creo que la clase que debemos de la semana pasada, cuando yo tuve la situación que no tenía energía, la estaremos reponiendo hasta el próximo viernes, porque pues este viernes, si ustedes recuerdan, es el Día del Padre, ¿verdad? Así que muy difícilmente haya reposición agendada para este viernes. Entonces, se los estaríamos confirmando quizá mañana mismo, lo cual pues sí, ¿verdad? Es algo que no es lo ideal, quisiéramos no tener que cancelar clases así, pero bueno, son cosas imprevistas, son cosas que están fuera de nuestro control. Y pues sería quizás hasta la última semana del curso que estemos reponiendo esa, pues esa clase. Por otro, sí, dígame, Kimberly. Y el viernes pasado, ¿qué clases estuvimos reponiendo? ¿No era esa la que habíamos quedado? ¿O no sería bueno quedarnos como aquí por esta 11 de la noche? Como que es un sacrificio. Quedarnos hasta las 11. Yo pienso que entonces salimos, venimos tarde de la noche y todo Yo eso. lo hago sin problema, o sea, yo lo haría sin problema, pero no estoy seguro si las personas de corporativo acepten eso, porque como por lo general tiene que haber un encargado de grupo por cualquier cosa que llegue a suceder con ustedes en el transcurso, digamos que a mí se me va la energía o algo, alguno de ellos puede pues encargarse, ¿verdad? De al menos tratar de terminar el desarrollo de la clase. Pero pues la verdad, difícilmente. Voy a conversar con ellos a ver qué me dicen. Y bueno, el resto del grupo también tiene que estar de acuerdo, porque pues no sé si los demás también estén de acuerdo de llegar hasta las 11. Igual, o sea, yo siempre me quedo despierto hasta las 11 subiendo las clases, así que pues para mí es algo ya normal, pero ¿Cómo? es que debemos una clase y el problema es que no la podríamos reponer esta semana porque es el Día del Padre justo el viernes, ¿verdad? Así que considero yo que la mejor opción que nos van a ofrecer será reponerla la próxima semana, el viernes 24, un día después como de la fecha estipulada para la finalización del curso. Y pues menciona Kimberly, o sea que si no sería opción también quedarnos un día hasta las 11 de la noche, o sea, para cubrir esa hora que nos hace falta. Es una sugerencia, si no se puede, Por mí no hay no. problema. Por eso, o sea, porque podría ser, pero como les digo, no necesariamente vamos a ponernos a decidir nosotros porque pues es una cuestión más administrativa, es algo que más va del lado de ellos.
Bueno, eso lo estaremos conversando quizá mañana, o sea, mañana tal vez les tenga yo ya un dato más específico, ¿verdad? De cuál va a ser el proceder. Y también les quería mencionar otra cosita, antes que vayamos a tener alguna situación problemática. El detalle por lo que estoy tomando a bien realizar estas prácticas de lectura en el medio del curso es porque pues casi nunca se tienen estos chances, ¿sí? O sea, casi nunca hay prácticas, ¿verdad?, de lectura. Y yo creo personalmente que una de las mejores cosas que se pueden hacer cuando estamos aprendiendo inglés es leer y mayormente hacerlo pues en voz alta, ¿verdad? Quizá muchos tal vez nos dé pena aquí porque es una situación de grupo y decimos, hey, pero si me equivoco los demás se van a reír o se van a burlar, pero eso pues creo que no necesariamente debería afectarnos porque en un proceso como este es normal, ¿verdad?, que nos equivoquemos y todos cometemos errores. Yo me trabo a cada rato cuando estoy diciendo algunas cosas, entonces normal. Por otro lado, el detalle es que, o sea, cuando leemos, también estamos practicando el sentido, pues, del de listening. Estamos escuchando lo que estamos diciendo y así vamos aprovechando dos cosas de una vez, ¿verdad? Viendo si las cosas que yo digo las estoy pronunciando de forma correcta. Obviamente, por eso es que trato de hacer primero la ejemplificación de cómo deberíamos leer y después ustedes tienen sus chances. Así ustedes van escuchando si lo pronuncian, ¿verdad? Como en algún momento yo lo dije. Y por otro lado, cuando tenemos clases normales, o sea, o si yo me pusiera solo a explicarles cualquier otro tema, pues no siento que sea tan efectivo, porque, pues el problema es que como docente, o sea, por lo general se supone que yo ya sé, ¿verdad? Ya no es beneficio para mí necesariamente estarles hablando y explicando solo lo mismo. En cambio, que tengan un chance para leer, para ustedes es algo bueno, o sea, porque así aumentamos en vocabulario, aumentamos en tiempo de práctica. Entonces, sí, pues, solo para que ustedes tengan claro el porqué, ¿verdad? O sea, a mí a veces me gusta cuando me desvío un poco de las temáticas principales de algunas cosas, explicarles el porqué estamos haciendo eso. Y así después no hay problemas y ustedes dicen, ah, ya está igual de aquel que gastó 20 minutos ahí solo sentado esperando a ver qué, si se conectaban otros dos. Sí, no sé si se acuerdan ustedes que les conté eso, no les conté eso a ustedes. No, ah, no les había contado eso. Que es que una vez, no sé si ustedes se han fijado cuando están en la plataforma y ven los videos, ¿verdad? Pues de los temas, que siempre aparecen videos recomendados. Después, cuando ya el video terminó, aparecen un montón de videos recomendados. Antes aparecían hasta con la foto de uno y todo ahí, o sea, porque pues nos hacían que pusiéramos la foto a veces como en la portada del video. Ya ahora no hacen eso, gracias a Dios, pero aparecen siempre esos videos. Hubo un día que por pura curiosidad, no sé por qué, yo le hice clic a uno de esos. Ah, pues y fui a caer en una mina de oro. O sea, porque les juro que yo no sabía que se puede hacer eso. Yo no sabía en serio que hay gente que hace eso. El facilitador se conectó. O sea, estaba en la clase, ¿verdad? Todas las personas en la clase. Bueno, no todas, había dos personas en la clase. Pero él se conectó y estuvo ahí, sentado. Después, o sea, no tenía esto del fondo de blanco de inglés corporativo, él no lo había colocado. Entonces, y sabía que estaba en la cocina, se levantó y estaba tomando agua y así caminando, el micrófono apagado todo el rato. Ah, pues, y pues me picó más la curiosidad todavía y fui avanzando, avanzando, avanzando. Llegué a 22 minutos y ese hombre no empezaba a dar clase. O sea, y las dos personas que estaban ahí, una de ellas había sido estudiante mía ya antes en un grupo. Bueno, creo que estaba en el grupo contigo, Eric. No sé si recuerdas una muchacha pelirroja que casi siempre se conectaba como eso de las 9:20 porque decía que llegaba tarde del trabajo. Tenía el micrófono apagado en caso que estabas hablando. Pero bueno, el punto es que ella estaba ahí. No, O que sea, si se acuerda el nombre. creo que era apellido Maldonado, pero el nombre no. Pero ¿Jessica? creo que Jessica. Ah, pues sí. Creo, ajá, pero que ella siempre decía que a veces iba en el micro, que acababa de salir de trabajo y cosas así, ¿verdad? Pero aquí iba en la clase, ajá, entonces ella estaba ahí, así, solo esperando a ver a qué horas les iba a hablar el men. O sea, yo me quedé como, wow, o sea, sorprendido porque fueron 22 minutos y el hombre no hizo ni dijo nada. Entonces, ajá, no es que estoy haciendo eso yo con eso de la lectura con ustedes, ¿ok? No es que solo los pongo a ustedes, vaya, vean qué hacen en 22 minutos. Pero bueno, la clase de mañana sí va a ser, así que los que quieren venir a comer, ¿verdad? No hay problema. Aquí voy a estar yo solo viéndolos comer. Sí, dime, Eric. Yo tengo una pregunta. ¿Hasta qué horas podemos entregar las cositas del formulario? ¿Hasta ahora?
Pues Las fíjate que dos. el problema es que eso, como también es una cuestión administrativa, siempre les he dicho, eso no es necesariamente alguno de mis roles. Yo consideraría que sí, o sea, lo puedes mandar cualquier hora del día. Si hoy es el día límite, la fecha límite, pues debería estar disponible, ¿verdad? A cualquier hora. Es que ya le van a enviar a las 8 y no sé si... Sí, supondría yo que vale, porque como el detalle es que van a tomarse este tiempo para estar revisando todo eso, o sea, de ahora hasta el final del curso. Así que supongo yo que sí vale. Ah, ok, va. Bueno, ok, entonces bueno, vamos a empezar ya, porque si no se nos hacen otra vez 22 minutos y ahí sí, ¿verdad? Ya estamos en problemas y no me van a pagar para poder seguir poniéndoles recargas. Bueno. Pero usted está hablando, el otro chamaco estuvo Sí, callado. cabal. No, pero es que les juro que a mí me sorprendió, o sea, me choqueó bastante porque fue como que, en serio, yo no sabía que eso se podía. Y a la amiga, por quien yo conocí, ¿verdad? Acerca del corporativo. Le llamé y hasta le mandé el link y le dije, mira, men, y nosotros aquí nos pasamos matando, le dije yo, y la gente puede hacer esto, yo no sabía. Y es compañero suyo de ahí, del No, corporativo. no, 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 nada que ver, no lo conozco. O sea, yo a quien le hablé fue a mi amiga, o sea, a la que sí conozco, ¿verdad? Y yo le dije, mira, vos me dijiste que el corporativo era chivo para trabajar, le dije, pero no sabía que era así de chivo. Porque, o sea, es que de verdad 22 minutos quedé caro, dije yo. Búsquenlo, por ahí debe estar. Si de todos modos todo eso queda subido ahí en YouTube. Mande el Bueno, link. no, es que ya cambié el teléfono y que no tengo el link ya. O sea, se lo había mandado con un Android. Cuando tenga Android de nuevo. Bueno, a ver, vamos ahora entonces a hablar acerca de Marie Curie, ¿sí? Esa sería la primera lectura de esta noche. Como hicimos ayer, la misma metodología vamos a utilizar hoy. Voy a hacer la lectura primero yo. Y luego pues vamos siguiendo, ¿verdad? Con aquellos que se le vayan atreviendo a estas lecturas. Esta es un poquito más compleja, tiene palabras un poco más rebuscadas, así que yo les voy a estar explicando o compartiendo cuál es el significado de muchas de estas, porque la mayoría son sinónimos, o sea, tienen contrapartes mucho más comunes, mucho más sencillas, pero pues siempre es importante irlas conociendo, ¿verdad? Ya veo que Sandra está como, yo no quiero leer eso. Pero bueno, vamos a ver. So here we go. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. Mary was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895. And spent many productive years working together in the physics laboratory. Muy bien. Palabras a tomar en cuenta, palabras que pueden ser complicadas. Amicable, sí, amicable. Ya más adelante les voy a decir qué significa eso. Amicable. Then we have disgruntled, sí, disgruntled, disgruntled. Esa sería otra de las palabras medio complejas. Esta no tanto, porque pues de hecho es una friendly word, sí, es bastante similar a la palabra en español exuberance, exuberance. Tal vez no sea tan, tan, tan. Dos de las que sí me llaman bastante la atención aquí en esta lectura son las que se refieren a elementos, porque en muchos casos, ¿verdad? Los elementos de la tabla periódica, pues han sido asignados con nombres en griego. Y los que son así, en la mayoría de los idiomas, pues conservan el nombre de forma bastante similar. O sea, por ejemplo, el radium en uranium, ¿sí? O sea, son contrapartes bastante similares a las que tenemos en español, a radio y uranio. Caso distinto, ¿verdad? Con por ejemplo, el hierro, el, qué sé yo,
El silver le iba a decir la plata, sí, la plata, eso, también el cobre, o sea, que son como de los metales principales o de los elementos que la gente suele reconocer o recordar más. Esos tienen cambios bien, bien prominentes en inglés, porque por ejemplo el hierro es iron, perdón, la plata es silver y tenemos el caso del cobre que, o sea, pasa a ser bronze, sí, entonces, sí, ajá, eso, no, esperen. Bronce es bronze. Cobre es copper. Ah, pues no, ese se parece bastante. Pero el detalle es que hay muchos que a veces cambian. Otra de las cosas, sí, que en algunas clases a veces preguntan, ¿verdad? Que si cómo funciona el sistema con los nombres propios. Eso es algo que no sé si ustedes ya lo sabían. Los nombres propios, o sea, no se deben traducir. No hay necesidad de traducir nombres propios. Pero vamos a tomar específicamente como nombres propios aquellos que se refieren a ustedes como personas, ¿sí? Porque todos aquellos nombres que en algún momento se refieren a lugares o se refieren a, tal vez no necesariamente personalidades, pero como personas que son parte de la realeza específicamente, esos nombres sí se traducen, o sea, tienen esa posibilidad que se pueden traducir. El caso específico que siempre me gusta mencionar a mí, porque mucho, o sea, la gente a veces dice, ah, como son profes de inglés, defienden el inglés. Vamos ahora a hablar acerca del español. Y cómo, o sea, las personas en español, cuando usamos el español, también afectamos, ¿verdad?, otros nombres. El príncipe William, ¿sí?, de Inglaterra, o sea, que en español se traduce a Guillermo. Así como puede ser el caso del príncipe Carlos, o no sé si es rey, pero Carlos. Sí, Carlos V de España, que en inglés siempre se dice Charles. Entonces, esos cambios son posibles porque no son nombres específicamente otorgados a esa persona por ser esa persona, sino que quizá por la posición que ocupa en la sociedad. Entonces, esos nombres sí se pueden traducir. Esto se los menciono por el caso específico aquí, ¿verdad? De Warsaw, sí, Warsaw, que es la ciudad de Varsovia, y pues el caso de Poland, o todos los países, básicamente, todos los países tienen esa posibilidad de ser traducidos. Lo que sucede con los nombres propios, o sea, ya con su nombre, con mi nombre, es que estos reciben una adaptación en la pronunciación, ¿sí? Por ejemplo, les voy a mandar ahorita cómo se pronuncia mi nombre en inglés, o sea, pero de una forma un poco más divertida, digamos. A ver, ahí acaban de recibir ustedes en el chat algo. Quiero escuchar cómo lo pronuncian. Por ejemplo, Nady, ¿cómo pronuncia eso usted? Ask her. Asker, sí, muy bien. Josué, ¿cómo se pronuncia eso? Ask her. Ok, very nice. Kimberly, ¿cómo se pronuncia? Ask Ok, Eric. Ask her. Perla, ¿cómo se pronuncia eso? Igual, ask her. Asker, muy bien. ¿Y cuál es mi nombre? ¿Recuerdan ustedes? No, el teacher. Oscar. Oscar, exactamente. O sea, mi nombre así en español es Oscar, ¿sí? Pero en inglés a ellos se les hace tan difícil, pero tan difícil decir Oscar. O sea, no tienen idea ustedes del tiempo que invirtió una de las familias, o bueno, una de las miembros de las familias en las cuales yo viví, tratando de decir mi nombre de forma correcta en español. O sea, yo le decía, like, what's my name? Y ella me decía, Oscar. Sí, y nunca pudo decir Oscar. Llegaba una amiga mía de aquí de San Miguel a la casa de visita, porque ella también estaba en el mismo proceso. Ah, pues y siempre me decía, mira, Oscar esto, mira, Oscar lo otro. Entonces, y ella me decía, o sea, yo no puedo decirlo. Ella mejor me decía Oscarito, porque se le hacía más fácil decirme así que decirme Oscar. Sí, o sea, siempre me decían algo así como Oscar, Oscar. Sí, pregúntale, yo siempre les decía, what you're telling me is basically ask her, sí, o sea, but you guys simplify it. Entonces, eso es lo que sucede muy a menudo en inglés. Sí. Kimberly. Hubiera sido mejor cuando ganan los premios Oscar, una comparación, y ahí hubiera sido el clavo. Sí, yo les dije una vez. Entonces, pero el problema es que también dicen the Oscars. O sea, the Oscars. No lo dicen Oscar, así, ¿verdad? Hubo un momento con una amiga que era de Finlandia que ella dijo que ella sí lo iba a poder decir tal y como era. Pero no, porque en Finlandia utilizan mucho la R. Entonces ella me dijo Oscar.
O sea, y así, ¿verdad? Oscar. Yo sentía como que me estaba, como que me iba a regañar cuando me hablaba, porque Oscar. Entonces, básicamente ninguna de las personas que conocí pudo pronunciarlo tal y como era. Así que yo después lo que hice fue que mejor lo pronunciaba así. O sea, yo decía, ya, yeah, my name is Oscar. Sí, y aún así me pasaba siempre en estas cosas, en Starbucks o en otra venta de café que se llamaba Malibu, que siempre me ponían un nombre distinto. Me ponían nombres como Austin, por ejemplo. Nada que ver con Oscar, pero esos eran los nombres que me escuchaban. Pero bueno, para ustedes, sí, eso es otra cosa de las que sucede. No sé si ustedes se han fijado, o sea, que a la mayoría cuando les digo su nombre, ¿verdad? Si es un nombre que tenga alguna similitud a un nombre en inglés, o sea, lo pronuncio así. O sea, porque de esa forma ustedes ya saben que también existe esa pronunciación. El caso más específico, pues el que de casi todas las noches, ¿verdad? Porque creo que es el más americanizado, por decir así, que hay, que es el nombre de Eric. Sí, o sea, porque de hecho, pues ya me acostumbré a decirlo así, porque uno de las familias con las que viví, el miembro, el papá, se llamaba Eric. Entonces, pero no le decíamos Eric, sino que Eric. Así que, ajá. Pero bueno. Importante recordar eso. Sus nombres nunca se van a traducir, ¿sí? Josué, por favor, si algún día te vas, no te vas a llamar Joshua, ¿sí? Vas a seguir siendo Josué. Ok. Sandra no va a ser Sandy. Va a ser siempre Sandra, ¿ok? Bueno, a ver, vamos a empezar entonces. No sé, ¿quién se le mide ahorita a la lectura de Marie Curie? Todavía tengo unas dudas, maestro, con algunas. Por ejemplo, esta disgruntled, ¿así se pronuncia? Disgruntled, sí, disgruntled. Disgruntled. Ya después les voy a decir qué significan. Hay cuatro que son las más cambiadas, digamos, que se las voy a comentar en un ratito. Disgruntled. ¿Alguna otra? Earn. Her master, what she earned. Oh, earned, sí, earned. Pronuncia siempre la T, al final, earned. Earned, no necesariamente suena tanto la de no. Earned, earned. Earned her master's degree. Cuando dice Mary was fortunate, esta palabra. ¿Dónde, perdón? Mary fue afortunada. Oh, fortunate. Mary was fortunate, sí, fortunate. Sorry, Fortunate. it's a servant. Mary a servant. Ah, sí, Sorbonne, Sorbonne, Un poquito. Este es un inglés bastante técnico. técnico, ajá, técnico porque está hablando de átomos, está hablando de ciencia, y de física. Es una cosa un poquito más compleja y por eso que me gusta presentárselos porque, o sea, vamos un poquito más adentro, ¿verdad? De lo superficial, porque pues también existe todo este gran mundo pues, la lectura y cosas que van más allá de solo preguntarles how are you y cosas así. Pero bueno, a ver, vamos a ver, creo que ustedes no quieren hacerlo de forma voluntaria, así que vamos a llamar a leer, pasa al estrado Lourdes. So Lourdes, would you be willing to read? To be the first one on reading this passage. That teacher, yo no. ¿Ah? No, teacher, I don't hear your reading My first. reading? Okay, I No. will do it one more time then. Voy a hacer una vez más y después, entonces ahí sí. Okay. Okie dokie then. Okay, here we go. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unlock the secrets of the atom. Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a blithe personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however,
when she learned that the university in Warsaw was close to women. Determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in a physics laboratory. Okay, ahora sí, Lourdes. Vamos a escuchar your take on it. Recuerden, aquí no nos estamos equivocando, estamos aprendiendo. Okay, teacher, I try. It's okay. Yeah, that's what I like. Okay. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an elementary widely used for treating cancer, and study uranium, another radioactive substance. Pierre and Marie, amicable collaboration letter, helped to unlock the secret of the atom. Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and a bright personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her study after high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closer to women, and determined to receive a higher education, she defiantly left Poland in 1891, entered to the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctor in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day. One of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Okay, muy bien. Very difficult, teacher. No, pero no lo hizo nada mal. Sí, la pronunciación estuvo muy, muy bien. Íbamos, o sea, siguiendo la línea, ¿verdad? Tal y como se debe cuando estamos haciendo ese tipo de prácticas. Así que muy buen trabajo, ¿sí? Normal que nos trabemos en las palabras que son complicadas, o sea, las palabras nuevas, incluso como esta del amicable, del disgruntled, o sea, eso es más que normal. Ya después de unos dos más, ahorita va Sandra, luego vi que Ricardo también había alzado la mano. Voy a compartirles qué significan, ¿verdad? Algunas de estas palabritas. Pero ahora, Sandra, your time. Marie Curie was one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium, another radioactive substance. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unlock the secret of the atoms. Mary was born in 1860,
7 in Warsaw, Poland, and her father was a professor of physics. At the early age, she displayed a brilliant mind and a bright personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, where she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was funded to have studied the Sorbonne with some of the greatest scientists of her day. One of the ones was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent Mary productive year working together in the physics laboratory. Very good. Easy does it. Sí, esa es una frase bastante aplicable, de hecho, también en inglés. Easy does it. Sí, vamos, o sea, calmados, pero avanzando siempre. Muy bien hecho. De hecho, lo mismo, ¿verdad? Mencionar otra vez, la pronunciación está bastante bien en la mayoría de las palabras. O sea, a pesar que algunas son nuevas, siento que en la mayoría hemos hecho un muy buen trabajo. Ahora, no sé si Ricardo estaba interesado en hacerlo. Si no, le doy la oportunidad a las personas que están acá con la mano alzada. Solo que hace ratito Ricardo había alzado la mano. So, I don't know, Ricardo, are you up for the task? Si quieren los demás, mejor primero. Ok, entonces Ricardo después. Vamos a ver ahorita. Entonces, Eric, you're the first one in the line. So, it's your pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se dice? Dice one of the most accomplished scientists. Accomplished. Mm-hmm. Okay. Accomplished scientists. Ok, Marie Curie, one of the most accomplished scientists in history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer, and studied uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie's amicable collaboration later helped to unclog the secret of the atom. Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and blight. ¿Cómo se dice? Blight. Mm-hmm. A blight personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her study after high school. She became disgruntled. However, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, determined to receive a higher education, she defiantly left Poland and in 1891 entered the Sorbonne, a French university, when she earned her master's degree and doctorate in physics. Mary was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of greatest scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Mary and Pierre were married in 1895 and spent many productive years working together in the physics laboratory. Okay, very good. Thank you for the good pace, because you were going pretty quickly, so that's also very good. Whenever we have the confidence,
So thank you very much. Okay, so one thing. Ahora sí ya les voy a mencionar algunas. A ver, esta palabra de acá, amicable, sí, podría ser fácilmente reemplazada por friendly. Sí, friendly. El detalle por el cual se utiliza amicable es porque amicable es más bien un reemplazo fijo para referirse a relaciones que son amigables, pero no necesariamente estas personas son amigas, ¿sí? Amicable se usa cuando estamos hablando acerca de una pareja. O sea, ellos tienen una buena relación como amigos, pero en realidad son parejas. Entonces, si decimos friendly, o sea, directamente ya estamos incluyendo la palabra friend. Entonces ahí, ¿verdad? Estamos hablando de personas que tal vez no necesariamente tengan una relación más allá que de amigos. Por eso tenemos el uso de amicable. Luego, por otro lado, otra de las palabras nuevas o extrañas podría ser el caso de blithe, ¿sí? Blithe es, esa sí es un simplemente for the sake of vocabulary, esa no necesariamente cumple ninguna función especial. Blithe se refiere a cheerful, o sea, alguien que es animado, ¿sí? Blithe, somebody who is very cheerful, alguien que, o sea, todo el tiempo está queriendo compartir o queriendo ser parte de las cosas. Entonces, blithe. Luego, la otra palabra que tenemos es disgruntled, ¿sí? Disgruntled es un caso especial porque esta palabra casi no se usa y se usa mayormente en el lado de Inglaterra, en el lado de Australia, o sea, donde el inglés suele tener, ¿verdad?, esos cambios así de palabras para algunos casos. Entonces, pero disgruntled es un reemplazo, un sinónimo de la palabra angry. Sí, o sea, del enojo, digamos, la decepción que alguien puede sentir por una situación específica. Así que disgruntled representa mucho mejor, ¿verdad? El caso de decir she became angry, porque, o sea, cuando estamos, por ejemplo, si aquí solo dijera disappointed, si ¿sí? cuando ustedes se decepcionan de algo. Ok. Me fui, pero estoy de vuelta. El internet me falló, así que ese fue el problema, pero aquí estamos ya de nuevo. Les estaba comentando entonces acerca de el caso específico con disgruntled, sí, y lo que sucede con esta palabra, que se parece bastante a decir disappointed, o sea, cuando ustedes están decepcionados de algo, pero les mencionaba, when you are disappointed, you normally just leave things be, o sea, solo dejan que las cosas se queden tal y como están, ¿verdad? No necesariamente tomamos ninguna acción. Cuando estamos angry, nos referimos a una situación más sentimental, o sea, algo que sentimos, pero que en el mismo caso, ¿verdad? Difícilmente hacemos algo para solucionar lo que sentimos. En cambio, con disgruntled, es una palabra que se usa para referirse a alguien que está, si bien es cierto, entre decepcionado y enojado por una situación, pero que está dispuesto a tomar una acción. Entonces, y por eso se usa esta palabra acá, para referirse a la motivación, por decir así, que recibió Marie Curie después de darse cuenta de que pues, la Universidad de Varsovia no aceptaba mujeres y ella pues quería, ¿verdad?, llegar a obtener una educación superior. Ahora, les quería decir, hay una palabra que en esa lectura que yo estoy seguro que si hiciéramos apuestas, eso no se puede, o sea, porque tampoco me voy a poner a apostar con ustedes, pero si hiciéramos una apuesta, esta vez yo le gano a ustedes, ¿sí? Porque ayer me ganaron $2, hoy me quiero recuperar. Pero hay una palabra que, o sea, hasta se las puedo decir cuál es, y casi nadie la pronuncia de forma correcta. Esta de acá, miren. Sí, esta palabrita de aquí, casi nadie la dice, o sea, como es, ¿sí? A ver, vamos a escucharlos a todos ahorita a ver cómo se dice. Josué, te vas a tener tu chance, pero esta palabra nada más, ¿cómo se dice? Determined. Okay, very close, but not really. A ver, Sandra. Determinate. Okay, close, again. Nady, ¿cómo se dice esta palabra? Determine. Ajá, estaba bien cerca, solo una pronunciación, una letra le faltó. Kimberly, ¿cómo se dice esta palabra acá? Determine. Ok, una vez más estábamos cerca de lo que dijo Sandra. Maritza, ¿cómo decimos esta palabrita? Determine.
determination. Okay. We went for the ahí nos fuimos por el noun en lugar de quedarnos con el adjetivo. Ese es un adjetivo, pero okay. Perla, how do we say this word? Determinative. Okay, cerquita también. Sonia, how do we say this word? Good evening, teacher. Determinative. Okay, esa es la otra palabra que existe que se parece bastante, pero no necesariamente. How about Lourdes? ¿Cómo la dijimos anteriormente, Lourdes? Determinate. Okay. Guadalupe? Determined. Lo había dicho bien, pero le agregó algo al final. Ok, ya sabemos. Determined, sí. Esa palabra se dice determined. O sea, alguien por ahí dijo determined. Ese estaba bien cerca, pero es determined, sí, determined. Y se refiere a alguien que está determinado, o sea, que está decidido a hacer algo. Sí, so determined. No seguí preguntándoles porque ya les di mucha chance que fueran a Google y lo pusieran y escucharan cómo se dice. Pero es determined, sí. Esta palabra, o sea, lo que pasa es que como existe determinated, muchos en ocasiones se confunden y creen que es esa la forma de decirla. Pero en realidad es determined. Pero bueno, Josué, ya no te quito más tiempo. Your turn. Okay. Marie Curie was one of the most accomplished science in the history. Together with her husband, Pierre, she discovered radium, an element widely used for treating cancer and studying uranium and other radioactive substances. Pierre and Marie, amicable collaboration, later helped to unlock the secret of the atom. Marie was born in 1867 in Warsaw, Poland, where her father was a professor of physics. At an early age, she displayed a brilliant mind and borrowed personality. Her great exuberance for learning prompted her to continue with her studies after high school. She became disgruntled, however, when she learned that the university in Warsaw was closed to women, determined to receive a higher education. She finally left Poland and in 1891 entered to Sorbonne, a French university, when she earned her master's degree and doctor in physics. Marie was fortunate to have studied at the Sorbonne with some of the great scientists of her day, one of whom was Pierre Curie. Marie and Pierre were married in 1895 and spent many product years working together in the physics laboratory. Okay, thank you. So yes, there we go, in the physics laboratory. Ahora, tenemos aquí, ahorita les voy a dar ya la interpretación o la traducción de esto para que podamos al menos tener dos o tres personas a leer la otra, el otro reading practice que tengo. A ver, esto, ¿a qué se refiere? Bueno, antes que nada vamos a ver, vamos a escuchar de parte de Ricardo. Sí, Ricardo, tal vez no vamos a tener el chance de leerla, pero ¿qué entendemos de toda esta lectura? O sea, en español, ¿qué es lo que entendemos que significa todo lo que han estado leyendo los compañeros? Que, bueno, más que todo es la historia de cómo, bueno, no cuenta la historia, sino que más que todo lo que motiva a Marie Curie a ser científica y que ella descubrió lo que sería el radio, creo que. Para después encontrar más o menos la estructura del átomo. Ok. Muy bien. Ahí resumimos básicamente lo que tenemos en el primer párrafo. Perdón, sí, a Guadalupe. Sí, solo quería comentar que, según lo que yo entiendo, dice que Marie Curie, su esposo, ella
hicieron como investigaciones o estudios, ¿verdad?, sobre el uranio y sustancias radiactivas para encontrar como un tratamiento para el cáncer. También que estudió en, nació en 1867 en Varsovia, que estudió en la universidad también, pero que en ese tiempo como que no permitían a las mujeres, porque por eso ella se sintió como decepcionada. Y quiero ver también que ella logró obtener un título universitario en física. Muy bien, muy buen entendimiento. Saben que justo ahorita que le dije eso de Varsovia, me acordé de un comentario que una vez me hizo un estudiante, y que hoy creo que se le está cumpliendo el sueño, porque me dijo que hace tiempo, me dijo que él creía que yo tenía estilo para ser profe de sociales, y hablando acerca de estos temas, creo que sí va, Eric. En la última clase que tuvimos con él en el curso anterior, eso me dijo, mire, me suele hay una cosa que yo siento que se tiene talla de ser profe de sociales. Fui yo. Sí, me acuerdo. Ahorita que te dije eso de Varsovia, me acordé y dije, ahí es cierto. Bueno, pero muy bien. Ahora, entonces yo le voy a dar ya la interpretación completa, ¿sí? Marie Curie fue una de las cientistas más laureadas en la historia. Junto a su esposo, Pierre, descubrieron el radio, un elemento ampliamente utilizado para tratar el cáncer, ¿sí? Y también estudiaron el uranio y otras sustancias radioactivas. La relación amigable de Pierre y Marie, la colaboración amigable más bien de ellos dos, después ayudó a descubrir los secretos del átomo. Sí, eso ya bien lo mencionaba Ricardo también. Marie fue, más bien, nació en 1867 en Varsovia, Polonia, donde su papá era profesor de física. Aquí hay una cosa importante, ella, o sea, tanto Marie como Pierre son franceses, o al menos ella tiene raíces francesas. El detalle es que su papá trabajaba en Polonia y por eso es que ella nació ahí y se crió ahí, ¿verdad?, en gran parte de su vida. A una edad temprana, ella demostró una mente brillante y una personalidad muy afable, podríamos decir ya a la hora de traducirla aquí, ¿verdad? Su gran exuberancia por el aprendizaje, la impulsó a continuar con sus estudios después del bachillerato. Se molestó, por otro lado, cuando se dio cuenta que en la Universidad de Varsovia estaba cerrada para las mujeres. Este caso, una cosa bien importante para el futuro, ¿sí?, para su futuro, esta palabra no se pronuncia woman, se dice women. Sí, women. Cuando hablamos en plural acerca de las mujeres, decimos women, ¿sí? Bueno, seguimos. Determinada a recibir una educación superior, ella desafiantemente se fue de Polonia. En 1891 entró a Sorbonne, una universidad francesa, donde obtuvo su maestría y también un doctorado en física. Marie fue afortunada de haber estudiado en Sorbonne con algunos de los mejores científicos de su tiempo. Uno de quienes era Pierre Curie. Marie y Pierre se casaron en 1895 y pasaron muchos años productivos trabajando juntos en el laboratorio de física. Entonces, eso es, ¿verdad?, como la descripción general de la vida de Marie Curie. Ok, ahora, este otro tema de sociales, sería acerca del Mount Vesuvius, ¿sí? Mount Vesuvius, a very influential thing that happened a long time ago in Italy. So, the reading for this, it should go as following. Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruptions. The most famous of these eruptions occurred in AD 79. The volcano had been inactive for centuries. Now, here one little thing. 79 AD, eso es como casi como cuando decimos dollars, si no decimos dollar 79, sino que decimos primero la cantidad y luego, ¿verdad?, lo que se representa que es un signo de dólar. Aquí sería 79 AD, sí, 79 AD. Esto es pero es después de Cristo, sí, esa es la sigla que se utiliza en inglés para después de Cristo.
Okay. So I was here. Yeah. Inactive for centuries. There was little warning of the coming eruption, although one account unearthed by archaeologists says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stone, and ash rained down on Pompeii. Sparks from the burning ash ignite the combustible rooftops quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration. Fire, however, was not the only cause of destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and therefore sank towards the earth and suffocated people. Okay, esa sería entonces la lectura. Ahora vamos a tomar dos personas que ya estaban anteriormente con la mano alzada, así que hoy les toca. Guadalupe y Ricardo, ustedes dos anteriormente ya estaban, ¿verdad?, que iban a hacer lecturas. Ahora, antes de iniciar, solo un par de palabras que considero que podría ser importante que tomemos en cuenta. Herculaneum, este es un nombre propio, sí, Herculaneum. Ese sería el primero. Luego, tal vez puede ser que se nos haga importante conocer acerca de unearthed, ¿sí? No es unearthed, es unearthed, ¿sí? Unearthed. Luego tenemos también por acá burying, que tal vez no sea tan complicada, pero puede ser, ¿verdad? Burying, sí, burying. Luego creo que podríamos tomar en cuenta conflagration, sí, conflagration, conflagration. ¿Y está donde dice lava? Ah, coagulated, coagulated. Sí, coagulated, que eso es una friendly word, por eso que acá siempre la evito, pero esa se refiere a coagulada, sí, lava coagulada, coagulated lava, coagulated. Pero bueno, no sé, ¿tienen alguna, Ricardo, antes de iniciar, alguna palabra que haya identificado que tal vez le cueste pronunciar o se nos haga difícil pronunciar? No, pero... Ok, entonces vamos a intentarlo. Yo empiezo. Yes, yes, you do. Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian cities of Pompeii and Herculaneum, mm-hmm. has received much attention because of these frequent and destructive eruptions. The most famous of these eruptions in 79 AD. The volcano had been inactive for centuries. There was little warning of the coming eruption, although one account unearthed by archaeologists says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burying the city and filling the harbor with coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinders, stones, and ash raining down on Pompeii. Sparks from the burning ash ignite the combustible rooftop quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration fire. However, was not the only cause of destruction. Poisons, sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not
bouillon in the atmosphere and the fog sank toward the earth and suffocated people. Very good, sí. Por más que piensen ustedes que se lo mandé temprano a Ricardo que lo practicara, no fue así, ok. No es que se lo mandé antes. Pero muy buen trabajo, sí. O sea, la mayoría de las palabras creo que no encontré ninguna que estuviera mal pronunciada. Así que hicimos un muy buen trabajo. Thank you very much, Ricardo. A ver, ahora, Guadalupe, you're up. Okay. Mount Vesuvius, a volcano located between the ancient Italian city of Pompeii and Herculaneum, has received much attention because of its frequent and destructive eruptions. The most famous of this eruption occurred in 79 AD. The volcano had been inactive for centuries. There was little warning of the coming eruption, although one account on Earth by archaeologists says that a hard rain and a strong wind had disturbed the celestial calm during the preceding night. Early the next morning, the volcano poured a huge river of molten rock down upon Herculaneum, completely burning the city and filling the harbor with coagulated lava. Meanwhile, on the other side of the mountain, cinder, stone, and ash rained down on Pompeii. Sparks from the burning ash ignited the combustible rooftop quickly. Large portions of the city were destroyed in the conflagration. Fire, however, was not the only cause of destruction. Poisonous sulfuric gases saturated the air. These heavy gases were not buoyant in the atmosphere and therefore sank toward the earth and suffocated people. Muy bien, excelente trabajo. Si tuviésemos más tiempo, les digo que de ahora en adelante Guadalupe dirige la clase. Lástima que ya se nos acabó el tiempo. Sí, yes. Pero buen trabajo. Muy bien. Ok, antes de irnos entonces, solo les menciono algunas de las palabras que tenemos aquí. Por ejemplo, unearthed, sí, cuando hablamos, siempre que tenemos esta partícula, un, antes de una palabra, por lo general significa, ¿verdad?, que esta palabrita aquí presentada carece de esto. Entonces, unearthed es cuando algo está soterrado. Entonces, unearthed es cuando algo es, por decirlo así, desoterrado o encontrado en el caso específico. Esta palabra se usa mucho en arqueología para hablar acerca pues, de los hallazgos, ¿verdad?, que pueden haber. Por otro lado, tenemos también la palabra del burying. Esta se refiere a soterrar, o sea, o a enterrar. También está, let me see, there was another one over here that was kind of interesting. Oh yeah, cinders. Esa es una de las palabras que a mí más me gusta por el hecho de que no es muy conocida y de hecho es una palabra bien importante. Se refiere a brasas, ¿sí? Cinders habla acerca de las brasas. Ash, por otro lado, creo que esa sí la conocemos, se refiere a las cenizas. Luego tenemos esta, conflagration. Conflagration es una palabra que se usa para hablar acerca de un incendio, pero no solo un incendio normal, sino un incendio que es muy destructivo sobre un largo espacio, o sea, sobre un largo terreno. Entonces eso es un conflagration. Y por último, buoyant. Bueno, coagulated, ya les dije anteriormente, se refiere a coagulado, ¿verdad? Something that is coagulated es algo que está como muy sticky, muy pegajoso. So, coagulated. Pero buoyant. Buoyant se refiere a flotante, sí, o sea, algo que tiene la capacidad de flotar, ¿verdad? Sobre todo de ser sostenido en el aire. También buoyant, o sea, viene más o menos relacionado a la misma situación de las boyas en los mares, pero para cosas así como en este tema o la utilización que tiene en este tema es para referirse a eso, ¿verdad? A cosas que tienen la capacidad de flotar. En ese caso se hablaba de los gases, eran tan pesados que no podían flotar y por eso es que sofocaron a las personas de Pompeya. Pero bueno, that's it, guys. Thank you very much. Una vez más les digo, esta parte, o sea, la lectura es una cosa muy importante. Si ustedes tienen el chance de hacerlo por su parte, traten de hacerlo, ¿sí? Porque es algo que les va a ayudar mucho. Ya mañana regresamos, ¿verdad?, a los temas regulares. Vamos a estar trabajando en Present Perfect and Simple Past. Así que, pues, listos para mañana, que muy probablemente, como les dije también antes, va a ser la última clase de la semana. But, yeah, thank you very much for your attention and time this evening. I am going to be seeing you tomorrow. So, have a really good night and see you tomorrow. Thank you. Bye. Bye.